Nos encontramos ahora aquí en Rotary Club porque, bueno, hoy se va a hacer algo muy importante. Aquí la directora, Ivana Beltrán, nos va a contar de qué se trata y nos va a contar también por qué estamos con Liliana Herrera. Bueno, me voy a sacar el barbijo así se escucha mejor. Buenas noches. Sí, hoy tenemos nuestra reunión conjunta y en esta noche especial vamos a tener el honor de incorporar a una nueva socia y también a la señora Liliana Herrera como socia honoraria. Eso significa para nosotros el ser socio honorario. Nosotros pensamos en Liliana porque desde hace mucho tiempo Rotary trabaja junto con Liliana y Liliana junto con Rotary en distintas actividades y acciones en el barrio y en distintos lugares también de Salto. Así que nuestro lema Rotario este año es servir para cambiar vidas. Y bueno, Liliana es una persona que en la comunidad está siempre dispuesta al servicio y brindar a los demás lo mejor. Bueno, el trabajo social de Liliana algo lo conocemos, pero bueno, quiero que nos cuente un poquito de ella porque, bueno, sos la protagonista prácticamente de esta noche y bueno, queremos que nos cuente un poco qué es para vos Rotary y qué significa tener esta mención. Bueno, mira, para mí fue una sorpresa, por supuesto. Yo se lo comenté a Ivana, se lo comenté a Azucena, que es mi amiga, por supuesto también, pero aparte, llega en un momento de mi vida que en lo personal estaba muy pachucha, por situaciones de nietas que no la están pasando muy bien de salud. Entonces, en este momento, esta mención para mí es mucho más que un mimo en el alma. A partir de eso, Rotary a mí siempre me hizo sentir mi casa. Jamás me hicieron sentir que era una invitada. Siempre me hicieron partícipe de todo. Entonces, para mí era algo inalcanzable en su momento, porque jamás pensé que podía llegar a ser nombrada socia honoraria. Por supuesto que mi agradecimiento infinito a todas las autoridades en la persona de Ivana, con la cual tenemos un trato muy familiar. O sea, dista mucho del protocolo de Rotary en nuestro trato, pero para mí fue algo muy fundamental. Y respecto a lo que vos decís de lo social, bueno, me conocen que hace muchos años vengo haciéndolo, y si hay algo que ustedes, los medios de comunicación, me han puesto un título, el de como si fuera un asistente social, cosa que no lo soy. Pero siempre estoy al pie del cañón cuando se trata de ayudar a la comunidad y cuando se trata de elaborar proyectos también, y a partir de eso uno con los años va creciendo. Y yo siempre digo, que por ahí suena un poco pedante, pero he tenido la bendición de Dios de rodearme de gente muy inteligente, la cual me ha permitido poder expandirme mucho más y seguir creciendo. Bueno, la verdad que bueno, la felicitamos obviamente a Liliana Herrera porque no tendrá el título de asistente social, pero es casi una asistente social ella. Sí, sí, la verdad que Liliana, bueno, desde hace años, incluso desde mucho antes de que yo ingrese al club, ¿no? Que Liliana ya es de la casa.